Es uno de los ecosistemas más valiosos de la región de O'Higgins. El humedal Petrel de Pichilemu fue el lugar escogido por dos arquitectos de la Universidad de Talca para realizar sus proyectos de título. Estas intervenciones no solo buscan resolver problemas arquitectónicos y urbanísticos, sino también integrar principios de sostenibilidad y conservación ambiental. Diego González y María Paz Muñoz han vivido gran parte de su vida acá y tenían como objetivo revalorizar el borde de este humedal y visibilizar esta ruta que funciona como un lugar de conectividad entre el centro y el sector residencial de esta comuna. Ahora conoceremos el primero de ellos, titulado Estancia en Petrel. Nos dimos cuenta que una de las mayores problemáticas que había era que era solo un lugar de paso, toda esta L que se puede ver, un lugar de paso. Entonces con María Paz nos dimos cuenta que, y nuestro profesor, que faltaba tal vez un lugar de pausa, de estancia, como se llama nuestro proyecto. Entonces nos centramos un poco en eso, dar un lugar de pausa al usuario, tanto de acá de la zona como los turistas que llegan en la época de verano. Todo este trabajo inició en el momento indicado, ya que esta intervención coincidió con el plan de recuperación del humedal que el municipio había comenzado a ejecutar en este lugar. Era un espacio que estaba bastante degradado, no tenía ninguna posibilidad, digamos, de acceso. Era un espacio, incluso que en las noches, por falta de iluminación, tenía condiciones de riesgo bastante significativas para las personas. Desde ese punto de vista, fuimos recuperando el espacio y integrando un concepto que tiene que ver con el vínculo entre lo que es el patrimonio cultural asociado a la estación de trenes de Pichilemu, ¿no es cierto?, y todo su impacto en el desarrollo económico local, en la historia y en la cultura propia de Pichilemu, y su relación con el patrimonio natural que implica este humedal urbano, que es el humedal de Petrel. Y gracias al aporte del sector público y privado, Diego pudo dar los primeros pasos con su intervención. El proceso de construcción, yo diría que partió casi un poco antes que la etapa de diseño, de hecho, porque como estrategia, junto a nuestro profesor guía, tomamos el hecho de comenzar a gestionar materiales y los permisos en paralelo. Entonces, entre esa búsqueda junto a María Paz, llegamos hasta uno de los dueños de un bosque acá cerca en el sector de Pueblo de Viudas, y él nos facilitó como privado retirar de su bosque algunos troncos que se encontraban en ese momento caídos en el suelo por la humedad propia del invierno. Entonces ahí ya comenzó la primera etapa de construcción. Una vez recolectada la madera, la siguiente etapa fue buscar apoyo en un banco aserradero y conseguir diversos materiales. Nos facilitaron un tractor para sacar estas piezas del bosque y un camión en garra para trasladarlas y posteriormente hacer ya la etapa de dimensionado de estas piezas. Entonces ahí comenzó la etapa de construcción, y ya una vez que ya teníamos esa base, comenzamos ya la última etapa de diseño, ya teniendo la certeza con lo que contábamos, con la base. Entonces ahí ya armamos un anteproyecto, una especie de anteproyecto, la presentamos al municipio, hicimos una cubicación de las cosas que nos faltaban y ellos nos facilitaron, nos brindaron el apoyo en esa última etapa, ya que era la construcción in situ y los otros materiales ya de ferretería que se van necesitando en el proceso. Cuando presentaron los proyectos, estos fueron analizados por el alcalde, el cual nos dio la instrucción de que avanzáramos en el apoyo a las propuestas que nos presentaron, y tomó la decisión en ese momento de instruir al director de obras para que a través de la dirección de obras se hiciera un apoyo, se complementara la inversión que estaban haciendo los propios tesistas
Trajeron mano de obra, ¿no es cierto?, algunos materiales, y eso permitió compatibilizar tanto la estructura propiamente tal, el proyecto en términos de obra y estructura, ¿no es cierto?, así como el resguardo de la propuesta estética también que estaba detrás. Se formó una cadena de colaboración y así fue avanzando la propuesta. Tanto con María Paz como con Diego, se trabajó un año antes del proyecto en una investigación del humedal Petrel. En esos momentos estaba, no recuerdo bien, si en proceso de declaratoria de como humedal urbano, o ya lo habían, no recuerdo bien ese detalle, pero sí que estaba en ese proceso, entonces. En ese contexto se lleva a cabo la investigación como más en profundidad en términos de la riqueza tanto ecosistémica, pero también espacial, urbana, que tiene este humedal. Petrel fue el año 21 reconocido como humedal urbano por el Ministerio de Medio Ambiente y desde ahí se inicia un proceso de protección y resguardo y podemos decir que hemos logrado establecer un espacio público que además tiene la facultad de resguardar y permitir, digamos, que se mantenga este patrimonio natural sin una intervención significativa de las personas que concurren a este espacio. Pero sin duda, la donación de los troncos de ciprés marcó la diferencia. Una de las cosas que más me motivó tanto mi profesor guía como la comisión evaluadora que hacemos en la escuela cada cierto tiempo fue el hecho de que aprovechara la gestión que ya habíamos logrado, en el sentido de que teníamos algo poco común, por así decirlo, el hecho de sacar el material desde el bosque mismo. Entonces eso me lo recalcaron mucho, que lo aprovechara, y también el hecho de que teníamos la gestión en un banco aserradero. Entonces, como ahí también nos podían dimensionar la madera a nuestro gusto, por así decirlo, también me recalcaron mucho que utilizara ese recurso y que no sacara la típica madera que te venden en una ferretería, en una barraca, sino que aprovechara un poco esa condición. Entonces, en base a esa estrategia fue que tomé un poco de mantener la forma propia del árbol, sacando como esta especie de tajadas. Más de 50 personas participaron en el desarrollo de la obra y el resultado cumplió con las expectativas. Una vez que se inauguró, la gente empezó a utilizarlo como yo lo había pensado, que era justamente aprovechar estos encuadres que generan aquí los árboles existentes y sentarse acá un rato con la avenida de la playa y todo, y sentarse a mirar, a sacarse una foto y todo eso. La idea de esto es poder hacer una pausa en esta extensa ruta y yo me tomé de la sombra que existía en el lugar y justo daba que también hay un tótem informativo. Entonces era poder parar en el lugar, poder ver, poder meditar, poder tener una zona de aprendizaje. Unificando los elementos preexistentes en este lugar, la arquitecta diseñó esta estructura compuesta por tres trípodes que sostienen una cubierta que se busca adaptar a las condiciones climáticas del humedal.
buscábamos generar una cubierta de tipo esquelética, pero que entregara la sombra necesaria. Entonces, por eso se generan esos quiebres, para que el viento pueda pasar por esta cubierta y no levantarla prácticamente. Es como más para eso. María Paz y Diego trabajaron juntos en algunas de las etapas de sus proyectos. La joven también utilizó los rollizos de ciprés para la ejecución de su obra. Diego se quedó con la parte baja del árbol y yo tomé las ramas. Por eso mis pilares son más delgados. Lo que se hizo en eso fue dividir los pilares de manera longitudinal y ahí fuimos armando estos trípodes. Y los demás materiales fueron gestiones que se realizaron con el municipio. Esas gestiones se pudieron dar porque nosotros hicimos la investigación el año anterior al proceso de título. Lo hicimos acá también, entonces pudimos generar puentes con los trabajadores del municipio, con el alcalde. Interesante fue el trabajo de gestión de materiales que llevaron a cabo los estudiantes. Pudieron gestionar unos árboles, unos troncos de ciprés, que ambos los procesaron de manera distinta. Lo aserraron, digamos, en piezas grandes, conservando mucha de su superficie en bruto, podríamos decir, y María Paz lo usa más bien en sentido vertical para crear este espacio, esta techumbre que no existía, esta sombra. Y Diego en sentido horizontal, desplazando los troncos, estos troncos cortados, para crear estas bancas que flotan, digamos, que crean esta sensación como flotante sobre el suelo. Y este espacio, que antes pasaba desapercibido para muchos, hoy se convierte en un nuevo escenario de interés para los visitantes. La gente ahora prefiere caminar por acá en vez de arriba para poder llegar, muchas veces más largo, pero la sensación es más rica. Es más rica que caminar por una calle que quizá uno la camina en cualquier parte. Esto no se ve, no sé si se ve tan fácil en otros lugares. Para los turistas que vienen desde el sur, quizás es más complicado llegar a esto porque se enfrentan a otra entrada de Pichilemu. Otro tipo de acceso, entonces es más complicado llegar acá. Tienen que llegar informados, quizás, porque para muchos Pichilemu acaba allí, como en el sector de los caballos, y no se atreven a venir más acá. Ahora es mucho más amigable esta ruta, invita a la persona a poder venir a presenciar las aves, poder venir a ver. Y estos proyectos vienen a crear unos puntos, unas estancias que no existían en ese momento en el humedal. Entonces crean estas como dos puntos, unas pausas en este recorrido, digamos, para acoger a los habitantes, para que descansen, para que puedan tener un punto de sombra también cuando hace calor, etc. Y poder contemplar el paisaje, el avifauna también, que es muy interesante. La propuesta que nos plantean los tesistas de la universidad en términos de las obras a desarrollar fueron soluciones que conversan perfectamente con esta idea de resguardo de la naturaleza, de generar un aporte en términos de infraestructura que tiene este concepto de infraestructura verde, ¿no es cierto? Y que para nosotros es significativo porque le da valor a lo que es el paisaje, le da, presta un servicio para los transeúntes, dado que son espacios
de descanso, espacios de contemplación y que permitan, ¿no es cierto?, visibilizar aún más los atributos naturales que tiene Petrel, pero por otro lado integrarlo, ¿no es cierto?, en armonía con este concepto de rescate urbano de lo que son los espacios públicos. Lo que no imaginaron fue el efecto que sus proyectos tendrían en la comunidad y el entorno. La verdad me sorprendió la recepción que tuvo el proyecto. Yo pensé que iba a ser mala, porque poniéndome en el lugar de una persona que lo ve, dije, quizás piensen que estamos interviniendo de forma muy pesada el lugar, que al tener una cubierta tan extraña pensé que lo iban a encontrar feo, no sé, pero el recibimiento que he tenido ha sido súper bueno. De hecho, no se ve vandalizado el proyecto, rayado ni nada. Todos los fines de semana recibo fotos de que la gente estuvo acá. El impacto ha sido positivo. En el sentido de que, bueno, son proyectos que están en un ajetreo urbano bastante importante, sobre todo en verano, digamos, con los veraneantes que colman Pichilemu. Y entonces, sí, creo que ha tenido en ese sentido un impacto positivo de un uso real, diario, intenso, digamos, en un balneario tan importante como Pichilemu. Yo creo que por ahí va el aporte entre, si bien está inserto en el radio urbano, mostrar un poco la otra cara, que es este lado natural que estuvo muchos años abandonado, tanto por las autoridades como la comunidad. Entonces, mi aporte yo creo que va por ese lado, en apoyar a la revalorización que le han estado dando a este borde de este humedal en los últimos años. Y todo este esfuerzo y dedicación ha sido un impulso además para el desarrollo de nuevas iniciativas para la comuna. En términos de proyecciones, lo fundamental está en que este espacio, que es un espacio público, se transforme en un parque urbano. Nosotros estamos proyectando la idea de potenciar un parque urbano en esta zona. Cumple con todos los atributos, incluido el humedal urbano, que le da valor, ¿no es cierto?, y potencia aún más esa posibilidad, porque construimos un espacio que está protegido, que es un bien público, ¿no es cierto?, y que a su vez, como ya lo indiqué, resguarda y releva estos atributos culturales y naturales que son los que nos interesan, en el fondo, entregarle a la comunidad, entregarle a los visitantes de Pichilemu un espacio que converse de buena manera con la historia, la cultura y la naturaleza. Con esto demuestran que con sus trabajos pueden contribuir a la conservación y el desarrollo local. Con Diego somos, no sé, no creo que los únicos, pero de los primeros que hemos puesto proyectos acá, y quizás estamos abriendo paso a que lleguen más, poder reconocer Pichilemu, poder reconocer el humedal, que tiene bastante potencial, poder recuperar espacios que quizás se nos han quitado por malas decisiones que se han tomado en el tiempo, como pasó acá, pero que se recuperaron por gente que quería estos espacios de vuelta. El borde en torno a Petrel marca así como una L, ¿no? Como dos líneas que se encuentran. Entonces, naturalmente, María Paz fue tomando una línea, digamos, haciéndose cargo de una parte de ese paseo, y Diego la otra, digamos, que iba en el otro sentido, paralela a la línea, a la línea del tren, a la antigua línea del tren de Pichilemu. Lo que rescataría es la capacidad de poder adecuar
y modificar, ¿no es cierto?, el proyecto en función de los requerimientos que les presentó la municipalidad, los propios profesionales de la municipalidad que conversaron con ellos estos temas, hicieron una adecuación en términos de un rediseño en algunos momentos de la obra misma, de los materiales. Nos pareció muy interesante que rescataran el ciprés, por ejemplo, como un material principal, que es prácticamente uno de los de las maderas que más se usa acá en la comuna. Entonces, contribuye a la identidad y habla muy bien de la capacidad de adecuación de los profesionales, en este caso, a los requerimientos y los acuerdos que se van tomando con el municipio. Ambos proyectos hoy se suman al plan de recuperación del humedal propuesto por la Municipalidad de Pichilemu y es un ejemplo concreto de cómo la colaboración entre estudiantes, instituciones y la comunidad puede transformar estos espacios en lugares de encuentro, aprendizaje y conservación.